Casa de Cristal. Realmente me espantó. Pero esa chica no es Meryl Streep. ¿Quién es Meryl Streep? Oye, eso es como Katie Holmes para nuestros padres, ¿entiendes? ¿Y qué haremos ahora, chicas? Debo ir a casa. No. Sí, no quiero discutir nuevamente con mis padres. Creen que ya estoy dormida. Oye, no es justo. ¿Se durmieron a una hora decente? Yo me dormí a las 10. 10 para las 9, Red se durmió. ¿Quién va a llevarlos? Lo haré yo. Nikki venderá café en la escuela y prometí ayudarle. Lo sé, es un asco. No digas asco. Día ecléctico, desagradable. No necesito un desayuno. Puedo cruzar la calle con Todd. ¿Y comer pizza 3 días seguidos? No. Está muy bien. La proporción es perfecta. Pero dibujas lo que en realidad hay. Lo más complicado es lo que realmente está frente a ti. Oye, Zoe, ¿qué vamos a hacer esta noche? Ay, yo estoy castigada. Mis padres me descubrieron cuando regresaba a la casa anoche. Vaya, ¿y cómo lograste eso? Mi papá activó el detector de movimiento. Nuestros padres se vuelven paranoicos con la edad. ¿A mí todavía me creen? Fue hermoso. No han sido malas estas 2 décadas en general. Pienso que han sido mejor que las primeras 2 sin ti. Por otros 20 años de matrimonio. Y por los hijos que tenemos. ¡Los perdiste! Oh, 4 machos en un Mustang y perdidos. Ya hicimos algo bueno las 4. Es lo único bueno que has hecho, Tasha. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Se está organizando algo. Oí que es en San Bernardino. Tal vez el sábado. Le diré a mamá que estudiaré en tu casa, ¿de acuerdo? ¿Qué? No puedo creer que aún pongas ese pretexto. ¿Qué puedo decir? Son adorables ingenuos. No. Bien, yo llevaré ropa en caso de que alguien más quiera jugar. Es una excelente idea. Bien pensado, chicas. Es una excelente idea. Necesitaremos energía para este fin de semana. Adiós. Nos vemos, chicas. Derechito a casa. Gracias. Ahora soy una prófuga. ¿Hola? ¿Hola? Lamento llegar tarde. ¿Ruby Baker? Sí, soy Ruby. Y, como pueden ver, no estoy perdida, solo paseaba. Tus papás tuvieron un accidente. ¿Qué le sucedió? Ruby, ¿por qué no te sientas? ¿Están bien? Mi compañero te ayudará. Ruby, tranquila. ¿Puedo sentarme sola? Tranquila. Díganme, ¿están bien?
Tranquilízate, debes calmarte. Ya, díganme. Solo venimos a ayudarte. Estamos aquí para ayudarte. Relájate, por favor. Cuidado. El que se refugie en el asilo del Altísimo descansará siempre bajo la protección del Dios del cielo. Tú eres mi amparo y refugio. El Dios mío en quien confío, no llegará a ti el mal, ni éste se acercará a tu hogar, porque Él mandó a sus ángeles que cuidasen de ti, los cuales te cuidarán en cada paso que des. Te llevarán en sus manos para que nunca tropieces. Serás liberado y te protegerá, pues eres hijo del Señor. Creo que Red Baker quiere subir y decirnos algo. ¿Red? Solo quiero decir, yo solo está bien. Yo no trabajé con Dave o Grace ni los veía diariamente. Pero los conocí durante 10 años. Y estoy seguro de que si escucharan todo esto, Grace haría su ya famosa risa. Ya saben cuál. Y Dave diría alguna palabra correcta. Lo que pienso que no les gustaría es ser recordados como ordinarios, ya que eran lo contrario, todo menos ordinarios. Pero ellos vivirán a través de sus hijos y en nuestros corazones. Ruby, ¿me recuerdas? Soy hermano de tu mamá. Te esperaré en el auto. Solo quería decirte que si hay algo que necesites, algo que pueda hacer, y no solo en las próximas semanas o meses, sino cualquier día. ¿Por qué no te he visto en, no sé, 10 años? Tal vez ni conoces a mi hermano Red. Claro que lo conozco. No los he visto en años, pero antes que nada, vivo muy lejos, en Chicago. ¿Y cómo nos ayudarás? Dime. No lo sé. Está el teléfono, el correo. Mamá y tú nunca se escribieron, ¿verdad? Es cierto. La rivalidad al crecer hace que uno tome caminos separados. Yo sé que tú y Red están muy unidos. No es cierto. Quitando el ADN, no tenemos nada en común. Yo me sentí así con tu mamá, pero no es cierto. Siempre pensé que algún día tomaría un mes para venir aquí y conocerte a ti y a tu hermano. Y a Grace también. Es bueno verte de nuevo. Lamento que eso no pasara. Te hablo después. Soy Alvin Beckletter. Hola. Lo siento mucho. Yo soy... Era el apoderado de tus padres. Les ayudé a administrar todos sus bienes. Lo que quisieran hacer con su dinero y... Bueno,
De hecho, lo más importante ahora es quién se encargará de ustedes. De Tideret. Creo que conoces a los Glass, ¿correcto? Eran nuestros vecinos, los conozco de toda la vida. Qué bueno. Porque sé que tus padres los escogieron después de mucha meditación. Pero hay algo más. Tus padres fueron extremadamente cuidadosos. Y con la herencia de tu madre y el seguro de vida de tu padre, hay más que suficiente para ti y Red por el resto de sus vidas. Bueno, obviamente no conoces a Red. Está bien. Me gusta. Te daré mi tarjeta. No espero ningún problema, pero si tienes alguna duda, algún problema, Ruby, soy el apoderado. Me llaman abogado de confianza y quiero ser alguien en quien puedas confiar. Llámame. ¿Está bien? Está bien. Señor Glass. Ruby. Gracias. Mamá y papá hubieran adorado tu discurso. Les hubiera encantado. Ven. Tranquila. Haremos esto. Lo haremos juntos, ¿sí? Ruby, te vamos a cuidar. Se vende. Hola. ¿Ya están listos para Malibú? Será un gran cambio. No les mentiremos. Pero tampoco es el peor lugar. Vaya, ¿este es tu auto? ¿Ya estás adentro? Es de la compañía. Se puede usar hoy. Este lugar es enorme. Oye, Ruby, mira esa vista. Sí, es impresionante. Vaya, un meteorito. ¿Puedo tocarlo? Lo siento, Red. Terry, llévalos al tour. Yo mientras ordenaré la cena. Vamos a conocer la casa. Arriba está la Master Suite. El gimnasio. Cuarto de televisión. ¡Grandioso! No hay por qué dejar la casa. Esperemos que no. Ella es Vicky, la verán seguido. Hola, niños. Hola. Hola. Este es su cuarto. Será solo temporal, claro. Mientras desempacan y se instalan, nos veremos en la cocina. ¿Compartiremos la recámara? Si me espías mientras me cambio, vas a estar en serios problemas. Aquí hay un poco de calamares. También hay risotto con hongos portobello. Y un poco de ensalada con queso suizo.
¿Tienes un poco de Garfield? ¿De qué hablas? Es comida chatarra. Sí, pero también te la comes. Vamos, niños, prueben el calamar. ¿No es un molusco? Cariño, es de noche. Pediré una pizza. Gracias. ¿Puedes voltear hacia la pared? ¿Quién eres? ¿La bruja de Blair? Soy peor. Voltea hacia la pared. ¡Apaga esa cosa! Hay de escuelas públicas a escuelas públicas. Créeme, no habrá muertos o sangre. No tengo miedo a que me disparen. Ruby, eres una buena chica y no tendrás muchos... No se trata de ser buena o no, se trata solamente de ser... ¿Nueva? Nueva a mitad del año. Amor, hay una frase que decimos a los pacientes siempre que hay dolor. Esto también pasará. Esto también pasará. Esto también pasará. ¿Hola? Hola. Siéntete ahí atrás, por favor. Hay una nueva alumna. ¿Quieres presentarte tú misma, señorita Baker? Ya lo hice. Hola. Soy Ruby Baker. Solía ir a Shady Lane. Está en el valle. Fue un accidente al nacer, no fue mi culpa. ¿Y por qué te mudaste a Ruby? Fue por otro accidente. Démosle la bienvenida a Ruby. Gracias por traernos, Vicky. ¡Vaya! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Tampoco yo, como si no hiciera suficiente escándalo. ¡No, Ruby, mira! No puedes jugar Pokémon Snap en PlayStation, pero puedes jugar Ape Escape. Y lo juegas en N64. Mamá y papá no estarían de acuerdo con eso. No hables de mamá y papá. Ropa nueva para una vida nueva, Erin. No he visto a una chica con cabello oscuro y el cabello de los chicos parecen haber surfeado y nadado por ese extraño ritual donde adoran al sol. Suena bastante bien. Yo estuve revisando mis mensajes todo el día porque imaginé que me llamarías y no lo hiciste. Yo moría por llamarte también, pero están prohibidos los celulares en la escuela y a nadie le importa porque olvidaron sus libertades civiles. Tal vez por tomar tanto sol están perdiendo su valioso tiempo. ¿Ruby? Traje unas cosas para ustedes.
cosas diferentes. Unas pastas, hay ensaladas. Ruby, creo que sería bien recibido que mostraras una mejor actitud. Está bien, no me importa que compren comida, sé que están ocupados, en serio. Estoy hablando de tu actitud hacia tu nueva escuela. ¿Mi actitud? Escuché algo de tu conversación. ¿Escuchabas por el teléfono? No, intentaba hacer una llamada y... Ese no es el punto. El punto es que necesitas que los chicos te acepten. De otra forma te vas a aislar tú misma, te sabotearás tú misma y va a ser algo horrible. Está bien, entiendo. Ya aprendí algo. Amor. Amor. Despierta. No dormía. Debes despertar. ¿Mami? ¿Mami? Casi me matas de un susto. Escuché ruidos. Creí que era un ladrón o un coyote. No estoy acostumbrado a niños en casa. Ven. Gracias. Estás congelándote. No nades a las 3 de la mañana. Con tanto vidrio se puede escuchar todo. Empezaré a activar la alarma en las noches. ¿Vienes? Los conductores adolescentes en estado de ebriedad han disminuido en California. Y aún podemos mejorar. Como muestran estas imágenes, el alcohol es el factor más influyente entre los adolescentes. En este año, más del 20% de ellos... clases de manejo. Bien, creo. ¿Aún muestran esas horribles películas? Cariño, esos eran otros tiempos. Estoy segura de que han mejorado los métodos de enseñanza. ¿No es así? ¿Eh? Discúlpenme. Cielos, está hecho a prueba de niños. ¡Qué estupidez! ¡No puede ser! Ruby, fue terrible, ¿no? Me refiero a la clase. Mira, puedo imaginarlo. No, es que...
Tengo mi periodo. Bueno, ven conmigo. Gracias. Cuatro de cinco doctores lo recomiendan. Confío en su sabiduría. Apagaré esto tan pronto llegue al punto de salvación. Da igual. Estoy relajada. Muy relajada. Te he pedido que... ¡Ya no lo hago! ¡Demuéstrame que no! ¿Rubí? Hola, soy Hannah. Hola. Hola. Hay un pequeño rumor que estabas condicionada en tu última escuela. Directo al grano, ¿eh? Sí, pero tuve sexo con el director de estudiantes y lo quito de mi expediente. No es cierto. Tenía que ir con mi amiga Tasha un sábado en la noche para hacer un trabajo de la conferencia Yalta, pero fuimos a una fiesta. Y estaba muy cansada el domingo, así que bajé algo de internet y... el martes me descubrieron. Oh. ¡Hanna! Hola, debo irme. Adiós. Ay, qué bueno que llegaste. Oye, Ruby, hay una premiere en Westwood y mi compañía conducirá a un grupo de personas. Debo ir para revisar que todo marche bien. ¿Quieres venir? Bueno, tengo tarea. Tal vez 3 horas más. Es demasiado trabajo. Perfecto. ¿Y veremos el final de la carrera o iremos directo a la fiesta? De hecho, al diablo con Westwood. Si no pueden encargarse de una simple premiere... Buenas noches. Mud pie para la dama. Cadillac en las rocas para mí. Está bien. Gracias. Esa fiesta sería aburrida. Y lo que realmente quiero es hablar contigo. Aquí tiene. Gracias. Aún recuerdo el día en que se mudaron a su casa. ¿Qué? ¿Hace 11 años? ¿Sabes? Yo miré los muebles cuando los metieron. Erin notó que había una niña pequeña. Estabas enojada. Creo que por la mudanza. Y no decías una palabra. Solo abrazabas una muñequita de plástico en tu pecho. Barbie Malibu. Creo que era profético. ¿Querrás decir patético? No, no, no. Ahora ya cambiaste. Y mucho. ¿En qué? En abrazar cosas de plástico. Sí. Eso espero. Anoche cuando empezaron a discutir,
No fue por nosotros, ¿verdad? No, no, no. A veces los casados llevan a su pareja al límite solo porque quieren. Es otra forma de intimidad. Una inferior, pero nada serio. Una cosa que no te he dicho sobre Erin es que puedes sentirte solo al vivir con ella. Pero eso es mi problema, no el tuyo. Ya pasó mi hora de dormir, Terry. Claro que sí. Debes ir a tu cama. Mucho ruido. Seguro que Erin y Red duermen. ¿De acuerdo? Hamlet dice, el tiempo está fuera de lugar y que él nació para arreglarlo. Quiero 2 páginas para el viernes sobre este tema y también si tuvo éxito. ¿Me firma de recibir? Claro que sí. Señor Reclerer. Antes de que mis padres le comentaron sobre buscar otros tutores para Red y para mí. ¿Sobre que no fueran los Glass? Bueno, yo creo que no lo quisieron. ¿Hablaron contigo sobre eso? No, pero no eran muy amigos de ellos al mudarse. Oh, Ruby, los Glass no son tus padres. Jamás lo van a hacer. Pero si Erin o Terry les hacen algo... Red y yo dormimos en la misma habitación. Bueno, eso no es lo ideal. Y luego la otra noche estaba sola en el auto de Terry y él... ¿Qué? ¿Qué te hizo? Solo me puso el cinturón de seguridad. Pero la forma en que se me atravesó no fue... Suena tonto, pero sentí raro. Y después entré a la casa y vi a Erin con la mirada perdida. La vi sosteniendo una jeringa. Se veía muy mal. Ruby. Ruby. Trata de entender esto. El accidente los hizo huérfanos a tu hermano y a ti. Así que si esto no funciona con los Glass, no hay a dónde ir. Pasarán a la custodia del Estado. Y no trato de asustarte. Solo te digo las verdades de la vida. Recorrí la mitad de Malibú con el ama de llaves. Subí con extraños y estaba muy asustada.
pero me seguía diciendo que una vez que llegara, nos ayudaría a Red y a mí. Dijiste ser alguien en quien podía confiar. Está bien. Está bien. Te creo. Sé con quién debo hablar. No será fácil. No puedo prometerte resultados. Pero te prometo que voy a investigar. Tienes mi palabra. Gracias. Cuando hablamos en el funeral, me dijiste que teníamos más que suficiente. ¿Y cuánto es exactamente? Bueno, esa es realmente una pregunta del apoderado al Banco Federal. Pero entre nosotros, 4 millones. Como puedes ver, en cuestión financiera estás muy segura. Sí. Ve a casa y hazme un favor. Escucha, pequeña. No viajes con extraños. Esto está prohibido. ¿Está bien? Sí, señor. Habla Alvin Begleiter. Tuve una visita desagradable. Vino Ruby Baker. Red, ¿por qué no dejas eso y haces algo de tarea? También tengo tarea que hacer. Espera un minuto, ¿quieres? Ayer, cuando entraste a la casa, lo que viste no es lo que tú piensas. Erin sufre de diabetes. Lo mantengo en secreto. Y no es algo de lo que deban preocuparse tu hermano y tú. Está controlada la enfermedad. Así que lo que viste ayer fue a Erin aplicándose su inyección de insulina. Debe haber sido duro entrar y verla así. También otra cosa. Terry me dijo que te pusiste nerviosa con el anoche. Eso nos hace sentir mal. Ruby, queremos que confíes en nosotros. Necesitamos que lo hagas. Sé que me alteré y lo siento. Hay muchas cosas a las que debo acostumbrarme. Todos nosotros. Estamos bajo mucho estrés. ¿Puedo hacer mi tarea de Hamlet? Si necesitas ayuda, solo avísame. Pues gracias. Escuela de conducir. Está bien. Frena el auto suavemente y cambia de lugar. Ven aquí. Ahora es tu turno. Puedes acelerar un poco más. Lo siento, soy mala conductora. No hay malos conductores, solo poca experiencia. Respira profundo y comencemos de nuevo. Adiós. Hasta pronto. Transportes incorporados. No, señor Robinson, lo siento, no se encuentra. Le diré que se comunique con usted en cuanto sea posible. Hola.
Soy Ruby Baker y Terry es... Sé muy bien quién eres, Ruby. Muy bien, gracias. Vine para irme a casa con Terry cuando esté listo. Está en una conferencia con unas personas en este momento. Pero si quieres, hay un cómodo cuarto de espera atrás de mí. Está bien, gracias. Glass Transportes Incorporados, ¿en qué puedo servirle? ¿Cuál es su nombre, por favor? Podemos llegar ahí a partir de las 8 de la mañana. ¿Qué está pasando, Terry? Ah, ya saben, lo de siempre. Nada de qué preocuparse, yo puedo solucionarlo. Terry, sobre el plan de pago. La fecha se acerca y el dinero no. Lo sé, pero la fecha de pago es ridícula. No estaré listo para esa fecha. ¿Y quién propuso esa fecha, señor Glass? Podemos basarnos en la honestidad. Confíe en mí, le pagaré. Por favor. Hay que ser optimistas. Yo soy optimista por naturaleza. Siempre hay que ser optimista. Dame un minuto. Necesito una nueva fecha, algo más real. Sí, tienes un cliente esperando en la oficina. ¿En dónde está la confianza? ¿Dónde? Ya. ¿Dónde está el dinero que te prestamos? No están escuchándome, el dinero estará. No queremos excusas, solo queremos el dinero. Nada más. Sí. Mike, ¿ya encontraste la pieza que te pedí? Señor, la estoy buscando, pero no la encuentro. Date prisa, este auto tiene que salir hoy. Muy bien, señor. Oiga, señor, creo que ya la encontré. Muy bien, tráela para acá. Está bien, voy para allá. Tenemos que darnos prisa con este auto. Te aseguro que sale bien hoy. ¿Puedo ayudarte? ¿De quién es este auto? Y yo qué sé, solo apareció un día. ¿Un día? ¿Cuándo? No lo sé. Hace unos meses. Teníamos un auto como este. No deberías estar aquí. Sal. ¡Ruby! ¡Ruby! Lo que pasó no fue nada, solo cosas del trabajo, es todo. Espero que no te hayas espantado. La gente cambia mucho con el dinero. No pretendía parecer... Simplemente así, pero esperé a Vicky y nunca llegó. Sí, tuvimos que despedirla. Erin iría por ti, pero hubo un problema en el hospital. Espera, ¿dijiste tuvimos que despedirla? Sí, tuvimos. Te llevó quién sabe a dónde sin nuestro permiso. Solo a Santa Mónica. Fui de paseo con unas amigas. ¿Y tú cómo sabes que me llevó? ¿Cómo lo sé? Es mi trabajo saberlo. ¿Tuviste un día difícil en el trabajo? No, estuvo bien, Ruby, gracias. Hamlet, ¿no odias que no pueda organizar su mente? Uh-huh. Ser o no ser, 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 ser o no ser.
locutor de radio y esposa mueren. Perdió el control en un holodrive. Se encontró un elevado nivel de alcohol en la sangre. Testigos dijeron que el BMW explotó al impacto. BMW. Mi padre manejaba un Saab. Señor Beckler, ¿puede buscar de quién era el BMW que mis padres manejaban esa noche? Enviar. Drama de venganza. Terry. Gracias. Por terminar mi trabajo. Oh, eso sería malo. ¿Ruby? Sí. ¿Podrías venir conmigo? Sí, claro. ¿Ruby Baker? Soy Nancy Ryan. Soy investigadora en el Departamento de Servicios Sociales. No te preocupes. Tu apoderado nos comentó que podrías tener problemas con tus tutores, ¿es correcto? Ruby, sé sincera conmigo y relájate. Lo que digas aquí será privado, ¿correcto? Así que, tú tienes 16, tu hermano tiene 11 y actualmente comparten habitación. Sí, por ahora. ¿Viste a Erin Glass inyectándose? Dice que tiene diabetes. ¿Diabetes? Bueno, tendré que revisar eso. Estás escribiendo todo lo que digo, pero solo quedará escrito. Mi palabra no contará comparada con la de Terry Glass y la doctora Glass. Por lo que cuando terminemos aquí, llamaré a los Glass y les pediré ir a su casa para poder verificarlo con mis propios ojos. ¿Está bien? Pero, ¿cómo podré vivir con ellos si saben que los acosé? ¿Quieres vivir con ellos? A veces todo es bueno. Anoche Terry me ayudó con algo, pero tal vez era solo para hacerme feliz, mantenerme callada. Sé que tienes miedo, pero no debes preocuparte. En una situación como esta, le decimos a los tutores que realizamos una inspección de rutina. Si sucede cuando estés presente en casa, actúa como si no me conocieras. Es fácil. Como si no supieras por qué estoy ahí. ¿Está bien? Thank you.
Señora Ryan, él es mi marido, Terry Glass. Hola. Hola. ¿Esto es necesario a mitad de un día de trabajo? ¿Con cuánto? ¿15 minutos de anticipo? Terminaremos con esto lo antes posible, señor Glass. Lo siento como una invasión. ¿Puedo...? Claro. Parece que solo una persona duerme aquí. Sí, Red. Red, sí. ¿Y la chica Ruby tiene su propia alcoba? Por supuesto. Tiene 16 años. Linda habitación. Oiga, los acaban de llegar. Se los presentaré. Sí, claro. Solo para saludarlos. Ah, pero primero, doctora Glass, ¿puedo mirar ahí arriba? Sé que parece raro, pero es importante. Es por seguridad infantil. Solo me aseguro que no haya nada peligroso al alcance de un niño de 11 años. ¿Y este medicamento? Soy diabética, dependo de la insulina, por desgracia. Tenemos todo bajo control. Sí, parece que así es. Aquí están los mejores chicos del mundo. Hola, tú debes ser Red. Mi nombre es Nancy Ryan. Mucho gusto. El gusto es mío. ¿Y qué haces en las tardes? Mire, cuando termino mi tarea, pues, me pongo a leer. Y tú debes ser Ruby. Tienes una linda habitación. Disculpen las molestias. Han hecho un verdadero hogar para estos chicos. Gracias, doctora Glass. No, al contrario. Ah, gracias. Es por aquí. Como puede ver, es una hermosa casa. ¿Tú lees? Mientes. Adivina de quién lo aprendí. Estimado señor Terry Glass, la escuela Westcott lamenta no haber recibido a sus hijos este año escolar. Le reembolsamos ambas colegiaturas por la cantidad de $30,500. Adiós. He pensado mucho en ustedes. Espero se encuentren bien. Por favor, llamen con amor, tío Jack. Ya es tarde para cocinar. ¿Por qué no pedimos algo para comer? ¿Qué parece tu nueva habitación? No pudo venir en mejor tiempo. Señor Beckler. Su cuenta fue cancelada.
¿Dónde está el dinero, Terry? Escucha. Hace 6 meses me uní con un socio nuevo. Y acabo de enterarme de que el maldito estaba robándome dinero. Estoy confundido. ¿Qué tiene esto que ver con nuestro pago? Estoy esperando, señor Glass. Señor Glass, ¿aún está ahí? Sí. Cargaba sus gastos personales a la empresa. Escúchame, Terry. Cuando quiera escuchar alguna historia que me rompa el corazón, puedo ver las noticias. Mientras tanto, tu siguiente pago es mañana, al terminar el día. ¿Me has entendido, verdad, señor Glass? ¿Señor Glass? Sí, aquí estoy. Espero un pago completo de mi nuevo socio. Además, encontré una nueva fuente de ingresos. Mi nuevo banco de ahorro. Puedo retirar $30,000 de ese banco. Eso apenas cubre los intereses. Tienes que empezar a pagar tu deuda, Terry. Por supuesto, pero el punto es que necesito más tiempo. No mucho, tal vez una semana. Tal vez una semana. Te daremos 2 días como un favor porque nos agradas y porque odiaría verte llegar mañana en la noche y ver tu casa quemada con tu esposa adentro. Salvar a memoria. Revelar los secretos de mi prisión podría horrorizar tu alma. Helar tu sangre, joven. Que salten como ardientes astros los ojos de las órbitas. Pero estas revelaciones de la eternidad para mis oídos no se hicieron. Si a tu padre lo amaste alguna vez, del más cruel e inhumano asesinato tienes que vengarle. Infame como todos, pero este es el más cruel, inaudito e inhumano. Hola, soy Ruby Baker. ¿Se encuentra el señor McLaren? Un momento. Hola, Ruby. ¿Recibiste mi correo electrónico? No, porque Terry canceló mi cuenta de internet. Tal vez no pagaron la cuenta debido al cambio de casa y ellos... Como sea, dime, ¿sabes algo del BMW? Claro. El BMW sí estaba registrado a una compañía, TGI. Las Transportes Incorporados. La compañía de Terry. Ahora entiendes. Ruby, ven conmigo. Lo siento, llamaré después. Nos vemos. La señorita Bassett, la subdirectora. Ruby, ¿el trabajo que le entregaste al señor Kim era tu trabajo? ¿Nadie te ayudó? No. ¿Ni siquiera Harold Bloom? La frase Hamlet danza en oposiciones no sonó a uno de mis alumnos. La encontré, así como también muchas otras frases y oraciones, en el nuevo libro de Bloom, Shakespeare, La invención del humano. Nos dijeron que ya había habido un caso de plagio en tu récord escolar. Así que debemos actuar en una situación como esta. ¿Cómo que les dijeron? ¿Quién fue? Ese no es el problema, jovencita. Esta clase de trampas debe tener consecuencias reales. Ya hemos hablado con tus tutores, Ruby. Claro que lo hicieron. Y francamente no estamos seguros de que continúes en esta escuela. ¿Y bien? Pregúntale a Terry. O tal vez sea hora de que tomes la responsabilidad, Ruby. Sí, tal vez sea cierto.
Escuela para niñas, problema. Hola, estás hablando con Jack Avery. No estoy en casa, pero estaré revisando mis mensajes. Deja el tuyo, por favor. Sin hacer ruido, nos vamos. ¿A dónde? ¿Con quién? Conmigo. Oye, ¿qué miras? ¿Me viste? Claro, como si hubiera mucho que ver. Está lloviendo, yo estaba dormido y no quiero ir. Claro que sí, será divertido. Estarán regalando juegos de video frente a la playa y si llegamos temprano no habrá tanta gente. Vámonos, vístete ya. ¿De verdad? Cierra la puerta. ¿Qué pasará si nos descubren? Yo seré la culpable. Solo entra al auto. No sabes lo que estás haciendo. Ellos te engañaron, los Glass. ¿Qué dices? No lo hicieron, estaban dormidos.
habló de que me enviarían a la mitad de ningún lado para que no fuera más problema y tú pudieras quedarte en casa con ellos. Me agrada Terry y me agrada Erin. Te agradan las cosas que te dieron para que no pudieras ver lo que estaba frente a tus ojos. Mentiste con la trabajadora social, ella pudo ayudarnos. No sabía que era una trabajadora social, ¿está bien? Lo que sabía era... No quería separarte de tu amado juego de video. Te compraron así. ¿A dónde vamos? De aquí a Sunset, tuvo un derrumbe. Debo usar el cañón Malibu. Enséñeme su permiso, rápido. ¿Permiso de conducir? Y también su registro, por favor. Está por ahí con mis pertenencias. Creo que lo vi por aquí. Voy a pedirle que se orille y que salga del auto, por favor. ¡Oficial! Son mis hijos. Soy Terry Glass. ¿Recuerda las limusinas que le presté para el festival del año pasado? Ah, sí. ¿Cómo ha estado? Mi hijo aún habla de Barney sentado junto a él. Red, Pepe, ven conmigo, todo está bien. Ella tiene un pequeño problema de conducta con nosotros. Tu hermana está pasando por un mal momento. Solo Dios sabe lo que pasa por su mente. Yo espero que cambie. Son cosas de adolescentes. Entiendo. Buena suerte. Pásate del otro lado. Dese vuelta por aquí. Gracias. ¿Tienes nada que decirme? Mataste a mis padres. Eso es doloroso y falso. Obviamente estás amenazado por esos hombres. Yo lo vi. Como Erin dijo la otra noche, necesitamos tu confianza, Ruby. Necesitan mi confianza porque vale 4 millones de dólares. Poseo un próspero negocio. Mi esposa es una excelente doctora. Me pertenece una nueva fuente de ingresos, ¿verdad? Son solo palabras sin ningún contexto. Palabras. ¿Qué hay de tu BMW que mi papá manejó esa noche? ¿Qué hay sobre él? Para su aniversario, les presté el auto. Y Dave de esa manera no llevaría a Grace en ese viejo Saab, el cual reparé y pinté. Pero eso no cuenta, ¿verdad? Porque en tu mente inmadura cambiaste eso. ¿Y piensas que yo hice qué? ¿Descompuse los frenos? ¿Reparé el auto? Sí. Es comprensible. Es psicología básica. A tu padre no quieres culparlo por lo que pasó. Debido a que tomaron demasiado. Así no tendrías que preguntarte por qué tus padres bebieron tanto. ¿El mal comportamiento de quien los obligó a tomar? Entiende esto, Ruby. Tú y Red son míos. Ahora te propongo que olvides tus locas fantasías de adolescente y comiences a... ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Es mejor que te calmes! ¡Suéltame, maldito!
está haciendo un berrinche, cariño. Ven. Vuelve a la cama. ¡No! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Ay, suéltame! Escúchame bien, Ruby. Si algo llega a pasarte, tengo a Red por otros 7 años. Es suficiente con que uno viva. ¡Erin! ¡Erin, deténlo! ¡Erin! Por favor, deténlo. No me hagas daño, por favor. ¡Te lo suplico, Erin! ¡No! Gracias por tu sutileza. Te sentirás mejor ahora, Ruby. Relájate. ¿A dónde vamos ahora? Vamos de compras. Escuchen, tiempo fuera. ¿Alguien sabe algo de Ruby? ¿Yo? Nada en un mes. Yo tampoco, ni contesta mis correos. ¿Qué le pasará a la señorita Malibu? ¿Estará muy ocupada para ver a sus amigas? Entonces debemos ir a verla. Diga. ¿Dónde está el resto del dinero, señor Glass? No van a creer esto. El banco me envió el cheque, pero con diferente código postal. Mi compañía reclamó al banco por invertir los últimos 2 dígitos. Y básicamente necesitaré otras. El siguiente, por favor. ¿En qué le puedo servir? Para ampliar la casa. Una nueva sección. Señor. El menor se hace más grande. Y la chica ya es una adolescente. No sé si usted tenga hijos. Bueno, los materiales de construcción en Malibú están por los cielos. Estoy estimando 250,000 mínimo. Necesitamos ver los planos, señor Glass. Solo es parte del procedimiento. Pero no puedes tener unos planos sin un arquitecto, y mi arquitecto quiere un pago por adelantado. Está en su derecho. Me parece que le prestamos $30,000 para eso. Y fue el mes pasado. Para un cuarto, sí. Antes que necesitáramos una extensión. ¿Y no está en el convenio del tutor mantener a los chicos confortables? Aquí está el documento que me autoriza a usar el dinero para expandir la casa. ¿Y no es parte del convenio que los tutores no sufran económicamente en el cumplimiento de sus obligaciones? Señor Glass. Estoy pagando 2 colegiaturas en la escuela Westcott. Una niñera de tiempo completo. Están viendo al mejor terapeuta para olvidar la tragedia. Planeo viajes familiares para ampliar sus horizontes. Y es una pesadilla cada vez que hablo de dinero. Reembolso de la escuela Westcott. ¿Dónde consiguió esto? Me lo envió la semana pasada. Por lo cual me sorprende saber que tiene a los chicos inscritos en Westcott. Mencioné Westcott. Cambiamos de parecer sobre Westcott. No es una gran escuela. Oiga, debemos hacer lo mejor por los jóvenes. Eso es cierto. Doctora, gracias por esperar. ¿En qué puedo ayudar? Sí, necesito 5 docenas de 10 mililitros de fentinol y necesito 2 docenas de 20 mililitros de demerol. Ya enviamos 60 fentinol el lunes, doctora. Sí, pero como anoté en la hoja, tuvimos que doblar la dosis de fentinol y demerol. ¿Doctora Glass? Deirdre, dame un minuto. Estoy al teléfono con la farmacia. El doctor Weiss quiere verte en su oficina. El director médico. Despierta, Ruby. Bella durmiente.
todo lo que haces es dormir y eso está mal. Así que perdiste tu licencia médica. Maravilloso. Tengo una enfermedad. Sí, le dicen autocompasión. Sumado a una insignificante columna vertebral. Así que soy débil, ¿verdad? Tal vez lo soy. Pero al menos no soy codiciosa y descabezada al pedir prestado $1,000,000 de unos tiburones de Tarzana que... ¡Los cuales ya habría pagado! ¡Teníamos algo firme aquí! Hasta que a alguien se le pasó la mano. ¡Algo firme, maldito! ¡Yo era una doctora! Pero tú misma te convertiste en basura, ¿no crees? No, hasta que... tú hiciste lo que hiciste. ¿Dónde estabas tú cuando lo hice? Yo... Claro. Vi una oportunidad, Erin. Vi una oportunidad y la aproveché. Porque tuve lo que te faltó. Tuve los nervios. Además, nadie me daría otra oportunidad, así que la tomé. No puedo seguir haciendo esto. Escúchame. Ya está hecho. De lo que se trata es de controlar el problema, compréndeme. Bien. ¿Entiendes que debemos deshacernos de la chica? Y hablando de ella, no hay nada. No tenemos con qué controlar a Ruby. Por ahora tengo que ir a comprar algo. ¿Y si no consigo drogas en las calles? En Hawái. Erin, me tardé, pero al fin encontré morfina farmacéutica. Erin. Dios santo, ahora no. Erin. ¡Despierta! Erin.
Cielo. Terry necesita hablar con ustedes. ¿Ya lo sabían? ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde está? Aquí debí traerlos desde el primer día. Dime qué pasa. Acaba de salir en el jaguar. Volvió a la casa. Está durmiendo. Se durmió. Habrá un cambio de planes, ¿está bien? Thank you.
perdido. Se acabó una botella de vodka. Mira, está en el piso. Creo que ya veo lo que está frente a mí. Doctor, hola. Terry, ¿deberías hacer que tu esposa te revise? Ella no está. ¿Sabes? Llamé a tu oficina y dijeron que estabas en casa. Llamé aquí, pero nadie contestó, así que vine. El banco bloqueó tu cuenta como tutor pendiente a una investigación. Ellos sospechan que hubo un hecho delictivo. Oh, ¡esos malditos! Terry, escucha, he hecho demasiado por ti en esto. Te advertí de los reclamos de la chica, de sus correos y de sus acusaciones porque confié en ti. Los Baker confiaban en ti. Pero si has estado mintiendo, la corte tomará el caso. Y si les quitan a Ruby y a su hermano, no tendrán otro lugar a donde ir. Creía que nos ayudaba. Terry Glass, ¿dónde están los chicos? En su clase de música, lecciones de piano. Luego tendré que comprarles un Steinway. Y esos avaros del banco dirán, ¿por qué no aprendieron a tocar el triángulo? No. Ese es mi testarossa. No, es nuestro. ¿Cómo? Verás, hasta que tengamos nuestro dinero, es nuestro testarossa. ¿Y planeabas dejarnos esta mañana y dejarnos sin nada? ¡Están locos! ¿De dónde sacaron esa idea? Tu esposa fue muy amable al llamarnos esta mañana y darnos el pequeño aviso. ¿Mi esposa? Ajá. Así que antes de que te vayas, ¿qué tal si pagas el préstamo completo? En efectivo y ahora. Creo que este maldito no tiene nuestro dinero. ¿Qué está pasando, Terry? Él lo sabe. ¿Qué es tu nuevo socio? El maldito me robó el dinero. Por Dios, me marcho. No. No irás a ningún lado. ¿De veras? Sí, merecemos una explicación. ¿De mí? Uh-huh. Yo no tengo nada que ver con esto. Creo que no nos volverá a robar. ¿Estás contento, Terry? ¿Eso querías? Vaya que eres complicado, Terry. Creo que eso acabó con el problema. No. Ven, subamos al auto. No hay nada que discutir. Terry, camina como un hombre. Vamos al jaguar. Él era todo el problema y ya lo solucionaron. Lo demás ya es ganancia. Vámonos. En el jaguar no, por favor. Tú espera, debo hacer algo. Es solo un pequeño paseo. No, en este no. En este no. Ni siquiera tengo las llaves del auto. No te preocupes, Terry. Tenemos llaves de todos los autos. Pueden llevarse todos, menos el jaguar. Ustedes ganan. ¡Cierra la boca! Ustedes ganan. Llévense el Volvo. ¿De acuerdo? Lo haces más difícil, Terry. Como sea. Vamos. Me conmueve tanta lealtad. Esa maldita infeliz. ¿Es una broma, Terry? Creo que nos llevaremos al jaguar. ¡No! ¡Sube!
fuiste a nuestra oficina en Tarzana, ¿verdad, Terry? Tenemos nuestro salón de juegos, sauna. Y muy, muy atrás hay un cuarto especial. A prueba de arreglos. ¿Necesitan ayuda? Sí. ¿Todo bajo control? Sí, todo está controlado. Por favor, esperen aquí. 5010, falta una parte del camino sur del cañón de Malibú. Bajaré a investigar. Entendido. Cinco, cero, diez. Tengo un auto volcado con un muerto. Mande dos unidades. Fuera. Enterado, 5010. Ruby. Todo está bien. Ruby, no. ¡Tranquilos! ¡Hay que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Encuéntrala!
qué te detienes? ¡Vámonos! ¡Tranquila, cielo! ¡Abróchatelo! ¿Qué te pasa? ¡Abróchate el cinturón! ¡Todo está olvidado! Ruby, ¿qué haces? Escúchenme, por favor. Es mejor que vayan a mi patrulla. 5030. Una ambulancia enseguida. Las cosas van a mejorar. Ya lo han hecho. Vámonos.